hemos firmado el decreto reglamentario de las elecciones que se van a celebrar el próximo 4 de mayo del 2014. Es el decreto que desmenuza la normativa del Código Electoral sobre cómo, cuándo y dónde deben hacerse las cosas. Y ahí está, esta vez compendiado en un solo documento, todos los aspectos del proceso electoral. ¿Usted habla de novedades en este decreto? Por supuesto, hay enormes novedades. El Tribunal Electoral de Panamá siempre se esfuerza mucho por facilitar al ciudadano el ejercicio del sufragio. Y ha venido trabajando a lo largo de los últimos años en poner a disposición de toda la ciudadanía la posibilidad de votar. Gente que antes se quedaba sin votar, como los panameños residentes en el extranjero, por supuesto, como la gente que está en la cárcel, preso, custodio, como la gente que está en los hospitales el día de las elecciones, como la gente que está en los asilos de ancianos el día de las elecciones. Todas estas son novedades que implementa el Tribunal Electoral para que esos ciudadanos tengan la opción real de votar. Y tener... Ya puedo adelantar que estamos pensando en el Instituto América, el antiguo San Mérida, en el área de Ventura, no porque yo voté ahí. Oiga, ¿cuántas personas usted cree que puede estar votando en el extranjero? Mire, el voto desde el extranjero, de los residentes en el extranjero, no solo en Panamá, en todos los países del mundo, es un esfuerzo hasta frustrante. Porque por mucho esfuerzo que hagamos, muy poca gente realmente cumple. Hasta ahora tenemos alrededor de 4.500 panameños residentes en el extranjero registrados en el REG, el registro de extranjeros residentes en el exterior. Y de en las elecciones pasadas nada más teníamos 1.700 y tanto y votó menos de la mitad.